¿Sabes jugar al juego de las palabras encadenadas? ¿No? Es muy fácil. Mira, yo digo una palabra y tú tienes que decir otra que empiece por la última sílaba de la mía. Y así todo el rato hasta que una de las dos falle. Y no se vale repetir. No, por favor. Va, que es muy fácil. Porque además de demostrar la competencia lingüística, hace que aparezcan relaciones subconscientes de palabras muy reveladoras. ¡Vamos! ¿Quién quiere jugar conmigo al juego de las palabras encadenadas, ¿Nadie? ¿Nadie? Yo. ¡Ay, qué poco entusiasmo! Vale. Hacemos una cosa. Si tú ganas, te dejo que te vayas. Pero si yo gano, te corto una oreja. Empiezo. ¡Empiezo! ¡Era la primera palabra, imbécil! ¡Socorro! ¡Oh! Socorro va con ese. Si no, sería socorro. Está bien. Está bien, haré lo que quieras, pero no me hagas daño. Mordaza. Zaira. Raqueta. Tarada. No me insultes, ¿eh? Damisela. Lazo. Zorra. Rama. Marea. Reanimar. ¡No! ¡No! Lamento comunicarle que reanimar no es correcto. Ha cometido un error gramatical porque dos vocales fuertes por maniato. No diptongo. Ma-re-a. No. Ma-re-a. Pero eso tú ya lo sabes, ¿no? Voy a por el cuchillo. ¡Quiero la revancha! ¡Quiero la revancha! Vale. Pero vamos a jugar de verdad. Si yo gano, te corto las dos orejas. Y si gano yo, me desatas. No. No, eso no puedo hacerlo. Ya sé. Te dejaré que hagas una llamada. A quien yo quiera. A quien tú quieras. Extirpar. Parlembalde. Decimonovena. Narizota. Tara. Raro. Roma. Pabellón. No hay ninguna palabra que empiece por John. Has perdido el teléfono. Sí, ¿a quién más llamaré? ¿A la policía? No, mira, perdone, es que estoy secuestrada y hemos jugado un juego y como... ¡No! ¿A tu hermano? No. No, no vas a llamarle. Esto es algo entre tú y yo. ¿Entre tú y yo de qué? ¿Por qué me haces esto? ¿Por qué te hago esto?
Es que un día llegaste, ¿eh?, con esta carita de niña buena y lo camelaste. Al principio pensé que serías un simple capricho y que en pocos días te irías, pero no. ¡No! ¡Lo has manipulado y lo has puesto en contra mío! ¿Pero qué dices? ¡Estás enfermo! ¡Necesitas ayuda! ¡Yo no he hecho nada de esto! ¡Atame! No has entendido nada. No vas a salir de aquí. Escúchame, Zaira. Si he dicho o he hecho algo que no debía, lo siento. No era mi intención. Si quieres, puedo intentar hablar con él y que haga... ¡Otra vez! ¡Que no quiero que hables con él! ¡No quiero que estés con él! ¡Él es mío! ¡Y ni tú ni nadie me lo va a rematar! ¡Desapareceré! ¡Desapareceré! ¡Te lo juro! ¡Me iré de aquí de vuestras vidas y no volveréis a saber de mí, por favor! Tarde.